Buenas tardes a todos. Es un placer uh, que esté el recinto tan lleno, especialmente con la competición que hay un poco más abajo en la castellana con el Partido del Real Madrid, Bayern de Múnich. Pero es muy agradable que haya tanta gente interesada en escuchar uh, una charla sobre física y es una... queremos, uh, tanto Enrique como yo, agradecer a la Fundación BBVA y al CERN por organizar este ciclo de conferencias. Si es la primera conferencia que atendéis, eh, veréis que está de hecho enmarcada en un, en un ciclo de conferencias eh, sobre los secretos de las partículas. Y lo que la conferencia de hoy está basada en la materia y la energía oscura. La charla la dará el profesor Enrique Fernández. Lo que yo intentaré hacer ahora en 15 minutos es dar una pequeña introducción de qué relación hay entre estas observaciones cosmológicas de la materia oscura y la, materia, y la energía oscura con lo que hacemos nosotros en el CERN con la física de partículas con aceleradores. Pero para empezar tengo que explicar la necesidad de comprender, que es, una, es, la, es la calidad humana que nos hace que estemos haciendo este tipo de ciencia uh, nosotros. Y de hecho esto es tan antiguo como desde la antigua Grecia. Desde hace miles de, de, de años el ser humano intenta comprender cuáles son los constituyentes fundamentales del universo. Ya en la antigua Grecia con, eh, construyeron un modelo simple, un modelo que, estaba, que contenía solo cuatro elementos, la Tierra, el aire, el agua y el fuego, y con este modelo simple eran capaces de explicar todas las observaciones que tenían eh, en aquel momento. Obviamente las observaciones experimentales mejoraron con los años y ese modelo simple ya no funcionaría. Y en el siglo XIX, cuando ya se empezó a hacer alquimia y luego química, se descubrió un montón de elementos químicos que hacia finales del siglo XIX Mendeleev consiguió ordenar en una tabla periódica de elementos. Esta tabla periódica lo que refleja es un orden, y este orden es lo que, de hecho, la diferencia entre los diferentes elementos químicos de la tabla es la, el, el diferente número de neutrones y protones en el núcleo del átomo el diferente número de electrones que da vueltas alrededor del núcleo del átomo. Esta periodicidad de la tabla indica una superestructura, indica la presencia del átomo. Y con los años del siglo XX y ahora en el siglo XXI, el, el conocimiento que tenemos de las partículas fundamentales ha evolucionado a. Que lo que ahora entendemos como elementos fundamentales ya no son los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones, de hecho, están compuestos por partículas que llamamos quarks. Estos quarks tienen nombres esotéricos, porque los físicos siempre damos nombres esotéricos a las cosas. Aquí están traducidos en español, pero todavía me suena peor. O sea que up, down, charm, strength, top, bottom son los quarks que constituyen las, uh, uh, las partículas. De hecho, estos quarks, por ejemplo, cuando se juntan en tres, eh, en, tres, en tres unidades, los up and down, pueden formar un neutrón o pueden formar el protón que hablaba antes, que constituyen el núcleo, el núcleo del átomo. Eh, la otra forma que sabemos que se pueden eh, constituir estos quarks es en parejas y forman mesones. Eh, quizás habéis oído que recientemente en el CERN, uno de los experimentos en el HC, el HCB ha confirmado que de hecho se pueden hacer también partículas con cuatro quarks y lo que ha hecho la HCB es confirmar previas medidas de este tipo de partículas y ha medido con mucha más precisión las propiedades de estos tetra-quarks. Pero todas estas partículas son predichas por el modelo estándar, son combinaciones de los quarks. No tienen nada que ver con lo que vamos a hablar después de materia oscura y energía oscura. Eso es más allá del modelo estándar. El modelo estándar, por lo tanto, contiene estos quarks, contiene también electrones, muones y tauones que llamamos leptones, neutrinos y luego contiene los transmisores de las fuerzas. Y nosotros conocemos la fuerza electromagnética, que se transmite por el fotón, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los neutrones y protones unidos en el núcleo y se transmite con el gluón, y la fuerza nuclear débil, que se transmite con el Z0 y el W, que son las responsables de las desintegraciones radioactivas. Hay una cuarta fuerza que todo el mundo es familiar, que es la fuerza de la gravitación, pero no está incluida en el modelo estándar. La construcción del modelo estándar ha sido un proceso largo de trabajo teórico y experimental, y, en el, y, y utilizando el método científico, es decir, teniendo hipótesis que medimos experimentalmente si son ciertas o no. Los nuestros microscopios son estos aceleradores de partículas. Esta es una foto del LHC. El LHC es el acelerador que ahora tenemos. Y va a seguir funcionando, para que, va a volver a funcionar en 2015 en el, en el CERN. Es un anillo de 27 kilómetros de longitud que contiene eh, cuatro grandes experimentos que están en los que podéis ver en esta foto de CMS, el ALICE el HCB y Atlas. El LHC es, está produciendo resultados y seguramente si habéis atendido la, a las charlas previas y atendéis a las charlas siguientes de este ciclo, va a ser un tema recurrente de estas charlas. Estos microscopios lo que hacen es colisionar partículas y la colisión de las partículas se convierte en energía y utilizando la fórmula de Einstein que la energía es equivalente a la masa, esta energía que se produce en las colisiones se puede convertir en otras partículas que, no puede, que pueden ten, no tener nada que ver con las partículas iniciales. Si produces suficiente energía puedes producir partículas nuevas que, no tienen, que, que son completa, eh, pueden ser completamente diferentes de las partículas iniciales. Por otra parte, la física cuántica te da una relación entre la energía uh, del proceso y la distancia que estás uh, probando. Cuando más alta es la energía, más corta es la distancia que estás probando. El tipo de distancias de las que hablamos, típicamente un átomo tiene una distancia de 10 a la menos 8 centímetros. El núcleo del átomo es 10.000 veces más pequeño, o sea que el átomo, la mayoría del átomo es completamente vacío. En, en, dentro del núcleo, el protón y el neutrón es 10 veces más pequeño. Y a las energías que podemos probar en el LHC, que son equivalentes a distancias de 10 a la menos 16 centímetros, podemos decir que tanto el electrón como el quark no tienen eh, constituyente, son fundamentales. La misma relación que hay entre la energía y la distancia que probamos existe entre la energía y la edad del universo, que es comparable en las condiciones de las colisiones. A las energías del LHC, que es del orden de. Un tibi correspondería a una fracción muy pequeña de segundo que en la edad del universo correspondería a cuando las fuerzas electromagnéticas nuclear fuerte y nuclear débil se separaban. La hipótesis atómica es de hecho el punto crucial de todo lo que hacemos. Cuando la gente ahora menciona atómica normalmente piensa en cosas que tienen un carácter negativo por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero atómica viene del griego átomo, que quiere decir no divisible. Lo que pasa es que utilizamos la palabra demasiado pronto, porque después descubrimos que el átomo, de hecho, era de divisible. Los átomos que tenemos ahora son, de hecho, los quarks y los eh, leptones. Y me gusta siempre citar a Feynman. Feynman es uno de los físicos más brillantes del de siglo XX, que decía que si eh, por, por un cataclismo por una, o por cualquier catástrofe de este estilo todo el conocimiento de la humanidad se, se, se perdiera, ¿Qué cosa debería salvar para pasar a la siguiente generación? Y Feynman decía, y yo estoy de acuerdo, la hipótesis atómica, porque es una hipótesis muy, muy, muy poderosa. Lo que dice es que todo, absolutamente todo, se puede eh, construir a partir de elementos fundamentales. El aire que respiramos, la silla donde estáis sentados, todo está constituido por partículas fundamentales. De hecho, esta hipótesis atómica se extendió, de cierta manera, a principios del siglo XX al concepto de energía la materia está constituida por partículas fundamentales pero también la energía no se puede dividir infinitamente y esto es el origen de la física cuántica la física cuántica dice que las energías también tienen cuántos están constituidos por cuántos de energía a mediados del siglo xx teníamos una teoría que funcionaba muy bien para explicar el electromagnetismo que era una teoría cuántica de campos que explicaba el electromagnetismo, que en inglés se llama QED, y en los años 60 se incorporó a esta teoría las, uh, las interacciones nucleares tanto débiles como fuertes y constituye lo que ahora llamamos el modelo estándar. Inicialmente esta teoría no se acogió con uh, mucho entusiasmo. La gente, esto estoy hablando ahora de hace 40 años, la gente era muy escéptica. El, escepti el escepticismo se fue. Fue desapareciendo, por ejemplo, cuando en el CERN se descubrió en los años 80 el Z0 y el W, estos intermediarios de la interacción nuclear débil, y posteriormente con, con medidas precisas. Sin embargo, hay un ingrediente crucial del modelo estándar cuando se definió hace 40 años, que era que incorporaba una nueva fuerza, aparte de las dos fuerzas nucleares, débil y fuerte, el electromagnetismo y la fuerza gravitacional que no la describe el modelo estándar, incorporaba una fuerza que tiene que ver con el mecanismo del Higgs. El mecanismo del Higgs es un, era una hipótesis de hace 40 años que era muy esotérica. Decía que el universo se llenaba de un campo escalar, de un, de un, de un condensado escalar, y que las partículas uh, que uh, atravesaban el universo, este campo, y interaccionaban con este campo y eh, eh, perdían velocidad, pero no energía, y por lo tanto ganaban masa. Esto es un poco, si alguien ha estudiado física, eh, cuando, cuando hablábamos de... Bueno, yo no hablaba, pero cuando hablaban los antecesores de éter. Cuando era una cosa que se expandía por todo el universo y era lo que explicaba que la velocidad de la luz fuera... Era el mismo concepto. Si me hubierais preguntado a mí hace dos años si yo creía que se iba a descubrir el Higgs, os hubiera dicho seguro que no. Estaba equivocado porque, como ya sabéis, yo lo he explicado en, en la charla previa. Se ha encontrado una partícula que es muy compatible con el Higgs en los experimentos del LHC. De hecho, eh, se anunció en el 2012 y en el 2013 se concedió el, Nobel, eh, el premio Nobel de física a dos de los teóricos que todavía están vivos que habían, provisto, habían previsto este mecanismo. Y no solo el impacto de esta noticia fue grande en, entre los físicos, también en medios. Como el Economist eh, lo sacaron en primera planta en primera plana. Muy bien. El modelo estándar funciona, predice todo lo que medimos perfectamente. ¿Por qué no nos vamos a casa y dejamos eh, eh, todo esto? Bueno, la primera razón por la que no podemos hacer esto es, ya os lo he dicho, el modelo estándar no, contiene la, no no describe la gravitación. Describe tres de las cuatro fuerzas, pero la gravitación no la describe. Por lo tanto, no puede ser la teoría que describa finalmente todas las partículas y cómo se comportan entre ellas. Pero hay más problemas conceptuales. Por ejemplo, uno de los problemas que yo encuentro más graves es que si veis la composición de las partículas en el modelo estándar, veis que hay una familia que se llama up, down, quarks, con el neutrino y el electrón. De hecho, toda la materia con la que sois familiares se puede construir con esta familia solo. Pero, de alguna manera, se repite esta familia tres veces. Por qué se repite tres veces? Por qué el, el mecanismo de Higgs, la interacción con el Higgs, están diferentes. Si miráis las masas de las partículas, es muy diferente entre las diferentes partículas. Puede ser que esto sea una indicación, como era la tabla de Mendeleev, de una estructura interna, y es lo que estamos en ello. Hay varios otros problemas que, para, para ganar tiempo, solo menciono brevemente. ¿Cuál es el origen de, que tiene que ver con la masa de los neutrinos, dónde está la materia. La, relación, la, la cantidad de materia y antimateria en el universo y, al, y otros problemas técnicos que requieren unas cancelaciones casi mágicas. Pero si los problemas conceptuales nos convencen de que el modelo estándar no es suficiente, lo que está claro es que el modelo estándar no es capaz de describir las, cosmo, las observaciones cosmológicas que Enrique, el profesor Enrique Fernández os va a describir en detalle en la charla. ¿Cuáles son estas observaciones cosmológicas? Por ejemplo, si uno mira las galaxias eh, y mira cómo rotan las estrellas alrededor del centro de las galaxias y se mira lejos del centro y dibuja, eh, uno esperaría que cuando se va lejos del centro la velocidad de rotación va decreciendo porque, va, porque te vas alejando más de la masa que hace que rotes las estrellas. Pero si uno hace estas medidas, lo que ve es que de hecho, estrella, esto es lo que se mide, las estrellas que están lejos del centro rotan mucho más rápido de lo que te esperarías con la materia que puedes ver en el centro de la galaxia. Es como si, haya, si hubiera mucha más materia que no puedes ver. Y como no la puedes ver, la llamamos materia oscura. Las propiedades de esta materia no son parte del contenido del modelo estándar. Pero si además no, no solamente miramos a galaxias, sino ahora miramos a clústeres de galaxias, clusters de galaxias, eh, un montón de galaxias, grupos de un montón de galaxias, y miramos cómo se desvía la luz de galaxias que están más allá de estos clústeres eh, y cómo la vemos nosotros. Cómo se desvía la luz depende de cuánta materia haya en este clúster de galaxias. Cuanta más materia, más se desviará la luz. Y lo que vemos es que se desvía muchísimo más de lo que predice la, la materia que vemos. Otra indicación de que hay materia oscura no solo en las galaxias, sino entre las galaxias. Algo un poco más complicado, pero que son medidas eh, precisas de satélites, que es lo que realmente ha revolucionado el campo en los últimos años, son las medidas de los satélites de, por ejemplo, las fluctuaciones de la temperatura cuando miras a diferentes puntos del espacio. Estas fluctuaciones de temperatura son muy sensibles a la materia oscura, a los parámetros del modelo cosmológico. Cuando intentas reproducir estas observaciones, lo que pasa es este resultado. De toda la energía que vemos en el universo, solo el 5% lo describe el modelo estándar. Un 27% es esta materia oscura que os acabo de explicar que vemos a través de la desviación de la luz, a través de la rotación de las galaxias. Pero es peor el problema. Un 68% es una cosa que no tenemos ni idea de lo que es. Y como no sabemos cómo llamarla, le llamamos energía oscura. Resulta, bueno, esto lo acabo de decir, la mayoría de la energía en el universo es algo que no tenemos ni idea de lo que es. Aunque Einstein ya lo había introducido en el año 1917, cuando hizo la teoría general de la relatividad, Einstein construyó un modelo cosmológico que no era estático, quiere decir que podía expandirse. Eso no le gustaba y quería un modelo cosmológico estático. Y por eso introdujo un termo que se llamaba constante cosmológica, que es equivalente a esta energía oscura. Después, unos años después de haber hecho esto, en 1929, Hubble descubrió que, de hecho, el universo no era estático, se estaba expandiendo. Y enseguida Einstein se dio cuenta y, y reconoció que el haber introducido la constante cosmológica era la peor, el peor error que había cometido en su carrera científica. Pero incluso el peor error de Einstein quizás no fuera un error, porque resulta que ahora las observaciones dicen que hay una cosa que es muy similar a la constante cosmológica, que es esta uh, energía oscura. Si uno intenta calcular en la teoría cuántica de campos cuál es la densidad del vacío, que es equivalente a esta energía oscura que cubre todo el universo, le sale un número como un uno seguido de 120 ceros, un número enorme. Que claramente no está en, de acuerdo, aquí ha desaparecido el número, pero era 10 a la menos 29 grams, gramos por centímetro cúbico. Un error de más de 120 órdenes de magnitud. Algunos llaman esto la peor predicción en la historia de la física teórica, y quizás tengan razón. El descubrimiento de, de, de que existe esta energía oscura es muy reciente, es del año 98. De hecho, antes del 98, en el 97, todos los teóricos creían que el universo se estaba expandiendo. Esto lo habíamos visto con las medidas de Hubble. Hubble perdón, pero que no, la constante cosmológica, de alguna manera, sería cero. Que habría una simetría que haría que la constante cosmológica sería cero. Y entonces dijeron a los experimentales, ¿por qué no vais a medir esto? Y veréis que, de hecho, el universo se está desacelerando. Entonces los experimentales fueron, muy animados ellos midieron con supernovas y Enrique os explicará qué son las supernovas y cómo se miden esto y lo que resultó que midieron es que no, el universo no se está desacelerando sino que se está acelerando. Pero de hecho las supernovas no son la única evidencia de energía oscura. En este, este es el estatus del, del modelo cosmológico ahora. En, en este, aquí veis la densidad de la constante cosmológica o la densidad de energía oscura y aquí la densidad de materia. Y veis que medidas con supernovas... Estas son las medidas de las fluctuaciones de temperatura que hablaba antes y estos son los clústeres que desvían la luz. Hay una concordancia de todo ello, aunque hay una densidad de energía oscura del orden del 75% y una densidad de materia del orden del 25%. ¿Cómo, ¿Cómo comprender el universo oscuro? ¿Cómo progresar con ello? Pues Hay experimentos en el espacio, y Enrique os hablará de ellos, y con aceleradores que pueden detectar la presencia de esta materia oscura. Por ejemplo, el LHC va a aumentar la energía con la que he estado tomando datos en los años previos. El año que viene, si todo va bien, tomaremos datos de protones, colisiones de protones a dos veces la energía de los datos tomados hasta ahora. Puede ser que con el doble de energía esto sea suficiente para producir estas partículas que están más allá del modelo estándar, que serían candidatos a la materia oscura. O quizás no. Entonces, si la energía no es suficiente. La precisión de las medidas en el LHC, por ejemplo, en Atlas y CMS, mirando con precisión las propiedades del Higgs, esta nueva partícula, o otros experimentos midiendo con precisión procesos que existen en el modelo estándar, pero que son muy raros, pueden ver, con, si la precisión es suficiente, pueden detectar de manera indirecta la presencia de materia oscura debido a, la, a efectos cuánticos. Esto es otro plot que he sacado, otro dibujo que he sacado del Economist, que es. Una referencia que encontré apropiada para una, un meeting organizado por la Fundación del Banco Bilcao, Vizcaya. Ok, eso es lo que yo quería decir en 15 minutos. Creo que más o menos lo, lo he mantenido. Ahora le voy a dar la palabra al profesor Enrique Fernández, eh, que creo que es el candidato ideal para dar esta charla, porque Enrique ha jugado un papel muy relevante tanto en física de partículas con aceleradores como con física de de física en física en observaciones de Astro, Particle Physics y Cosmología. De hecho, Enrique vino a España, regresó de Estados Unidos en el año 87 para crear el Grupo de Física de Altas Energías en Barcelona. Y unos años después, en el 91, creó el Instituto de Física de Altas Energías en la Universidad Autónoma de Barcelona, cosa que fue muy conveniente para mí porque yo estaba finalizando mis estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma y justo cuando creó el instituto pude hacer una tesis en algo muy interesante, que es la física de partículas. Enrique ha tenido papeles muy importantes en tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, a nivel internacional en física de partículas ha sido el chairman del eh, Comité Europeo de, para Futuros Aceleradores o más relevante para mí, que soy del CERN, fue el chairman del eh, cien, el Comité Científico de Advice, Advisor, Scientific committee. No sé, cómo, no sé cómo se traduce eso en español, y eh, desde hace unos años su interés ha estado más en cosmología y también eh, ha jugado un papel es muy importante. O sea, Te dejo la palabra. Pues, muchas gracias a la Fundación BBVA por la invitación a dar la charla aquí, en este sitio tan magnífico, con cuadros de Goya. Ah, y muchas gracias a Frédéric por la introducción. ¿Eh? Frédéric, efectivamente, era un estudiante de la universidad. Yo lo tuve como estudiante, eh, estudiante, estudiante, en una clase de física, no me acuerdo, de física de partículas creo que era. Y después hizo la tesis con nosotros y, de hecho, fue la primera persona... Española, el primer físico que tuvo un, un puesto en el CERN de investigación, primer físico experimental. Y actualmente solo hay dos españoles que tengan un puesto permanente en el CERN de física experimental. Bueno, pues yo voy a hablar del de lado oscuro del universo y debo decir que bueno, no esperaba tener en la audiencia a mis colegas aquí en primera fila. Hay, uh, todo el mundo sabe que para un músico, cuando tiene que interpretar algo, ¿eh? lo peor que le puede pasar es que haya otro músico escuchando. ¿no? Los físicos somos parecidos en este aspecto. ¿no? Entonces, muchas gracias, pero es un handicap. <laughs> uh, bueno, Frederic uh, lo introdujo muy bien. ¿eh? Uh, a ver, ¿cómo pasa esto? Ah, yo diría que el, el siglo pasado, eh, el siglo que va desde 1897 a 2012, y ahora diré por qué, fue el siglo de las partículas elementales. 1897 es el año en el que se descubrió el electrón por Thomson en Inglaterra. Ah, lo que Thomson se dio cuenta es que esta partícula que él había descubierto, el electrón, no era una partícula como, como las. Partículas que uno se puede imaginar de, de, de cualquier sustancia. Era una partícula que era componente de todas las sustancias. Cualquier sustan el electrón que había de, de, de cualquier gas, era el mismo electrón que de otro gas. Es una partícula elemental que es componente de toda la materia. Es un poco la hipótesis atomista que decía Friedrich antes. Bueno, pues durante todo el siglo eh, XX... Ah, y 2012 es el año en que se descubrió el Higgs. Hemos llegado a la conclusión de que toda la materia conocida está hecha de constituyentes elementales, como el electrón. Se clasifican en leptones y quarks. El prototipo de leptón es el electrón y el prototipo de los quarks son los quarks que forman los protones de los núcleos atómicos. Estos constituyentes elementales interaccionan entre sí, ¿eh? por ejemplo, si se aproximan interaccionan en el sentido de que se intercambian energía y momento. uno gana y el otro pierde. y este intercambio ocurre a través de partículas. no ocurre de una manera continua sino cuantizada a través de partículas. por eso digo que es el siglo de las partículas en el sentido de que hemos llegado a la conclusión de que todo toda la materia que vemos a nuestro alrededor está hecha de partículas elementales incluidas las interacciones. Y durante el siglo XX se llegó a una síntesis eh, extraordinaria, eh, que se verá eh, a lo largo, en, en la historia de futura, se verá como una síntesis extraordinaria, que es el modelo estándar, en el que estos componentes que se dan como eh, un input al modelo estándar, no, es algo que tenemos que asumir experimentalmente, pero las interacciones entre ellos están descritas por unas teorías cuánticas que funcionan extraordinariamente bien. Sin embargo, a pesar de todo este éxito, que fue, fue la, la corona, fue el descubrimiento del Higgs en, en el año 2012, hemos llegado también a la conclusión, especialmente en los últimos 15 años, de que toda la materia conocida, esa materia formada por los quarks y los leptones, que describe el modelo estándar, es solo el 5% de la materia energía del universo. El resto es esto que llamamos materia oscura. Y energía oscura. Y es algo que no vemos, pero detectamos su presencia indirectamente. Entonces, lo que yo voy a explicar es por qué creemos que esto es así. No voy a entrar en. No quiero llamar las especulaciones, pero no voy a entrar en discusión de qué es lo que puede ser la materia oscura o la energía oscura. Simplemente, el hecho de que esto sea así es lo suficientemente chocante. ¿Cómo para que tengamos que hacer experimentos y tengamos que cerciorarnos de que esto es realmente así? Porque realmente es... Uh, no deja de ser, uh, en cierta manera, estrambótico. ¿no? ¿Cómo es posible que la mayor parte de, del universo sea algo que no tenemos ni idea de lo que es? Bueno, pues esta es la situación en la que estamos. Entonces lo que vamos a ver es la base para esto. Voy a empezar con la materia oscura. ¿Eh? La materia oscura es algo que no vemos directamente, pero detectamos su presencia a través de, a través de la gravedad. La materia oscura tiene la, la, la gravedad, la afecta. Entonces hay varios observables que nos dicen que hay materia oscura. Frederick los ha mencionado algunos de ellos. Por ejemplo, el movimiento de las estrellas en las galaxias nos dice que hay mucha más materia en la galaxia que la que vemos en forma de estrellas o en forma de eh, nubes de polvo, por ejemplo. Después lo, lo comentaré. Lo mismo pasa con el movimiento de las galaxias en cúmulos de galaxias. También se mueven y la manera en que se mueven depende de la cantidad de masa que tenga el cúmulo. Bueno, pues cuando hacemos los cálculos nos encontramos con que el cúmulo debe tener mucha más masa de la que vemos. También llegamos a la conclusión de que al menos parte de esta materia, con estas observaciones, quiero decir, al menos parte de esta materia no visible también es de una naturaleza distinta a la materia ordinaria. Y hay dos medidas independientes que nos confirman esto de una manera precisa, que después mencionaré. Entonces, lo que yo voy a hablar ahora, en la primera parte de la charla, es de estas observaciones y por qué. ¿Eh? Porque creemos firmemente de que hay materia oscura. Empecemos con, las, con las, el eh, movimientos de las estrellas en las galaxias. ¿no? Esta es la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia cercana a la nuestra, la mayor de las cercanas. Y como es una galaxia espiral y tiene un núcleo, ¿eh? aquí en el centro, más o menos redondo, donde hay muchas estrellas, y luego tiene unas. unas a, a, eh, ¿cómo se llama? Los, los brazos, eh, que no vemos porque están proyectados. Y el hecho es que las, las galaxias están dando vueltas. Eh, por ejemplo, el Sol, en nuestra galaxia, está dando vueltas alrededor del centro, eh, con una velocidad de unos 240 kilómetros por segundo, eh, que es muy lenta. ¿Eh? Eso quiere decir que en 5.500 millones de años ha dado muy pocas vueltas alrededor de toda la galaxia. Bueno, pues lo mismo pasa con las otras estrellas, en otras galaxias. Entonces, este movimiento lo podemos medir. Lo podemos medir a través de lo que se llama el efecto Doppler. La luz que sale de una estrella. Este es otro tipo de galaxia, pero ocurre lo mismo. ¿eh? Si, por ejemplo, fijémonos en una estrella, como esta que está marcada ahí en rojo, ¿no? Si miramos la luz que sale de esa estrella, podemos detectar si la estrella se mueve y con qué velocidad se mueve. Esto lo podemos medir. Bueno, pues aplicando las leyes de la física, resulta que esa velocidad depende de la masa que hay dentro de la órbita. Si la, si la, si la distribución de masa es esférica, solo depende de eso. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el sistema solar. Los planetas se mueven alrededor del Sol. Bueno, pues el, la velocidad con la que un planeta se mueve alrededor del Sol depende solo de la masa que hay dentro de su órbita, que es esencialmente la masa del Sol, y del radio. Y esta es una ley que se cumple muy bien. ¿eh? Por ejemplo, aquí está la velocidad media de los planetas en, en, en el eje Y y en el eje X está la distancia del Sol. Hay una correlación perfecta. Y la velocidad viene dada por esa, esa cantidad. Depende de la masa. Y depende del radio. De una manera muy clara. Esto es lo que se llama la ley de Kepler. Bueno, la ley de Kepler se enuncia de una manera muy distinta, pero esencialmente es esto. Bueno, pues existe algo parecido en las galaxias. Solo que en las galaxias es más complicado porque al no, al, la masa del, no, no tenemos lo equivalente al Sol. Cuando nos alejamos del centro, pues hay más masa debido a que hay estre, más y más estrellas. En cualquier caso, calculando. La masa de la galaxia a partir del número de estrellas que vemos, del número y de su luminosidad. Lo que medimos en el fondo es la luz que nos llega de las estrellas. Bueno, pues a partir de la luz que nos llega podemos estimar cuánta masa hay, basándonos en lo que sabemos en nuestra propia galaxia. Bueno, pues cuando hacemos el cálculo nos encontramos con que las estrellas. Uy, perdón. La estrella debería moverse con esta curva de aquí. ¿eh? Pero no ocurre así se mueven más rápido. ¿Eh? Las estrellas se mueven de acuerdo con los puntos negros que hay ahí. Y cuanto más nos alejamos, en lugar de la velocidad de crecer, como ocurría en los planetas, y como debería ocurrir aquí, la velocidad se mantiene más o menos constante, incluso para estrellas que están muy alejadas del centro de la galaxia. De hecho, para poder explicar esto, una manera de explicarlo sería suponer que hay una masa adicional distribuida por toda la galaxia, a la que llamamos materia oscura, y si, ponemos, si ajustamos la cantidad de materia oscura adecuadamente, podemos explicar el que la estrella se mueva así. Esa, esa materia oscura tendría que estar distribuida ¿eh? en lo que se llama el halo de la galaxia. Bueno, estaría distribuida uniformemente, uno de los modelos posibles. El hecho es que la masa en este halo de materia oscura es entre 10 y 40 veces mayor que la masa visible, para poder explicar la velocidad de rotación. Esta es una de las evidencias. Estas medidas no son muy precisas, porque es muy difícil estimar la masa de una galaxia. Uno tiene que suponer que la luz y la masa están relacionados como nuestra propia galaxia, mejor dicho, en nuestro propio entorno. Y además sabemos que en las galaxias hay otras cosas que no son estrellas, que no se ven. Por ejemplo, gas entre las estrellas, por ejemplo, estrellas que no han explotado como supernovas, puede haber agujeros negros, pero aun cuando ponemos todas estas cosas, no llegamos a explicar las curvas de rotación. Tenemos que echar mano de que haya más masa, más materia oscura. Algo parecido ocurre en los cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son agrupaciones de galaxias unidas por la gravedad. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, este es el cúmulo de, llamado de coma, ¿eh? que tiene miles de galaxias, tiene más de mil galaxias unidas por la gravedad. Bueno, pues esas galaxias se están moviendo, ¿eh? en un movimiento que no es una rotación, sino es más complicado. Bueno, pues en un sistema como este, en un sistema gravitatorio donde las cosas se mueven, si se llega a un cierto equilibrio, hay una relación entre la velocidad media a la cual se mueven las galaxias y la cantidad de masa que hay en el cúmulo. Esta relación es muy bien conocida, se le llama el teorema del virial y es que la masa depende, o sea, la masa del, del cúmulo es proporcional al promedio de la velocidad y al promedio del radio de, 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 las, de las galaxias con respecto al centro. Esto ya fue predicho en el año, eh, o ya fue no predicho, sino que eh, este, eh, Fritz Zwicky, eh, ahí con cara de mal genio, que parece que tenía en realidad, pues ya en el año 30 dijo que debería de, había un problema con los, con los cúmulos de galaxia en el sentido de que se necesitaba mucha más masa de la que se medía para mantener al cúmulo eh, como tal. Bueno, pues por medio, por, por este método, se llega a la conclusión de que menos del 2% de la masa del cúmulo está en forma de estrellas, está en forma de luz, y resulta que en estos cúmulos también hay gas hecho de electrones y este gas emite luz también, emite luz, rayos X, emite luz visible. Bueno, pues midiendo esa luz se llega a la conclusión de que la masa en forma de gas entre las, entre, las, eh, entre las galaxias, es alrededor del 10% de la masa total del cúmulo, estimada con, con el otro método. ¿Eh? O sea que ni de lejos llegamos a explicar cómo se mueven las galaxias en los cúmulos si no echamos mano de que debe de haber mucha más masa que no vemos. Y al menos parte de esta masa, por otros motivos que no, en los que no entro ahora, pero después veremos en detalle es de una naturaleza distinta a la masa ordinaria. Ah, por cierto, este, este gas es interesante por otro motivo, y es que en un gas hay presión. Bueno, pues, y la presión depende de la temperatura. Esta temperatura está relacionada con cómo se mueven los electrones y con la frecuencia de la luz que emiten. Por lo tanto, uno puede estimar la temperatura de este gas. Uno estima la temperatura de este gas y estima la presión. Y esto le dice que para que el gas esté en equilibrio, contrarrestando esa presión, tiene que haber una cierta masa que lo atraiga. Y la estimación de la masa por ese método coincide con la estimación de la masa por el otro método que decía antes. No es una coincidencia. Es una. ¿eh? Así que hay una, una evidencia muy, muy clara, es casi inescapable, que tiene que haber materia oscura. La cuestión es si esta materia oscura es o no. De naturaleza ordinaria. Entonces, para esto, bueno, esto es el. hay otro método, ¿eh? que es un método de, de lente gravitatoria, por el cual uno también puede estimar la masa de los cúmulos. Y se encuentra con que la estimación de la masa por este método coincide con la de los otros métodos también. Ah, y esta es una foto de un cúmulo en particular, donde se ve ese efecto y del cual se puede estimar la masa a partir del efecto y del método del ideal que decía antes. Bueno, la, la conclusión a la que se llega ¿eh? es que la cantidad de masa, o mejor dicho, se utilizan otras unidades que no es cantidad de masa, sino densidad de masa. La masa por unidad de volumen que hay en el, en el universo medida con respecto a una masa, que se, a una densidad que se llama la densidad crítica, es como poner las unidades, ¿eh? es al menos del 20% de la densidad crítica, pero no mucho más. ¿eh? Y la evidencia de las, de las observaciones anteriores es que al menos parte de esta masa tiene que ser de naturaleza distinta a la masa ordinaria, a la materia ordinaria. Ahora vamos a ver con precisión cuánta materia ordinaria hay. Y para esto echamos mano de otro, de otro hecho que tiene que ver con la formación de los núcleos de los elementos. De hecho, este es el método que nos da con precisión cuál es la cantidad de masa ordinaria que hay en el universo. En los primeros tres minutos, los primeros seis minutos del universo, se formaron los núcleos de los átomos. Ah, ahí no ha salido un, una línea. Estos núcleos, ¿eh? en un periodo que va, de, como digo, desde, desde unos segundos a seis minutos, los núcleos que se formaron esencialmente son hidrógeno, helio, deuterio, el helio en variedades 3 y 4, y litio. ¿Eh? Los núcleos más pesados no se formaron entonces, se forman después en las estrellas o en las explosiones de las supernovas. Bueno, pues la manera en la que se forman estos núcleos la podemos calcular con precisión, porque la física que hay detrás y las condiciones que hay son conocidas de lo que ya sabemos ahora, de la física nuclear y de la física de partículas. Este cálculo de cuántos núcleos se forman es un cálculo complicado, porque es, es algo que está ocurriendo donde hay unas reacciones nucleares que van en, en varios sentidos. Y además están ocurriendo en una situación en la que el universo está evolucionando muy rápido. Entonces el cálculo detallado es complicado, pero ya está hecho desde los años 40. ¿Eh? Para ilustrarlo, voy a describir cuatro momentos en la historia de la formación de los núcleos. Por ejemplo, imaginemos que estamos a un segundo después del Big Bang. Bueno, al cabo de un segundo después del Big Bang, lo que tenemos son fotones, neutrinos, protones y neutrones que están chocando entre sí, convirtiéndose unos en los otros. Al cabo de diez segundos, los neutrinos han desaparecido porque han dejado de interaccionar. Al expandirse el universo, llega un momento que ya no interaccionan. Entonces nos quedamos con fotones, protones, neutrones y un poco de deuterio. Al cabo de tres minutos, bueno, si los neutrones no se combinasen, los neutrones desaparecerían porque tienen una vida media de 15 minutos. Pero ocurre que antes de esos 15 minutos se combinan con protones. Y se combinan formando núcleos de deuterio y de helio 4. La mayoría de los neutrones acaban siendo acaban estando en núcleos de helio 4. Al cabo de 6 minutos ya tenemos lo que tenemos esencialmente ahora, que son fotones, protones, o sea, hidrógeno, núcleo de hidrógeno, deuterio helio 3, helio 4 y litio. Bueno, como decía, la cantidad de estos que hay, la cantidad relativa, se puede calcular con precisión como función de una sola cantidad. Y esa cantidad es el cociente que hay entre el número de protones que hay hoy y el número de fotones. El cociente entre masa y luz. Aquí están los, las medidas. Y aquí las medidas, perdón, las medidas son las líneas horizontales. ¿eh? Por ejemplo, la, la cantidad de deuterio comparada, la cantidad de comparada con, con protones es esta curva de aquí, como función de ese número. La cantidad de helio está de allí. El hecho es que hay una solución en función de la cual estamos haciendo el cálculo, que es el cociente entre fotones y protones. Hay una solución para esa cantidad basada en las medidas. O sea que a partir de las medidas experimentales fijamos la, la cantidad de fotones que hay con respecto a protones. Esto nos lo fija la medida, con precisión. Bueno, pues cuando se hace esto, como sabemos la densidad de fotones que hay, la densidad de fotones que hay es esencialmente los fotones que después veremos en más detalle, que vienen de la radiación cósmica de fondo. De la, de, la, a través de, la, de la cual hablaré después, podemos calcular la fracción de masa que hay en forma de protones, helio, etc. Y esto se puede hacer con, con, con precisión. Y esa fracción de masa, en función de la masa crítica, es solo del 4%. Antes dijimos que la cantidad de masa que había era mayor del 20%. Bueno, pues de esa masa que gravita, solo un 4%, o solo 0.04, es masa ordinaria. El resto tiene que ser de otra naturaleza. Si no, tendríamos más protones y tendríamos más helio, etcétera, etcétera. Inescapablemente se llega a esa conclusión. O sea, como máximo, ¿eh? la, mas, la materia bariónica representa el 20% de toda la materia que gravita. 0.04 entre 0.2 es el 20%. Lo que no he dicho es, bueno, este número, que aquí digo es mayor que, eh, que punto 2, esto es el número al cual llegamos a través de las observaciones que he mencionado, no de otras, hay más cosas. ¿eh? En particular vamos a ver al final de la charla que hay otra medida independiente de este punto 0,4. Completamente de naturaleza, completamente distinta a la cual se llega y ¿eh? se llega al mismo número. Bueno, pues esta es, esta es la, la evidencia que tenemos de materia oscura, son las que he descrito. Tenemos esta, esta, estas medidas experimentales que nos llevan inevitablemente a la conclusión de que la cantidad de materia que hay ordinaria es solo, como máximo, el 5% de toda la materia que hay y toda esa materia que hay. Es un poco mayor del 20% de la energía crítica o de la masa crítica, que después veremos, ¿eh? y esto es muy importante, que esa masa crítica es 1 en ciertas unidades. ¿De acuerdo? Pasemos ahora a la energía oscura. ¿no? Bueno, la energía oscura, esto es algo completamente nuevo, que viene del año 98. En el año 98. Hasta entonces, como voy a explicar en otro momento, nadie había pensado en detalle en esto, aunque a posteriori pues muchos habían dicho algunas cosas, pero en detalle nadie había pensado en ello. ¿Eh? La energía oscura a veces se llama antigravedad, quinta esencia, constante cosmológica, energía del vacío. Sea lo que sea, ¿eh? no tenemos una explicación coherente hoy día por qué, qué, qué puede ser. Entonces yo lo que me voy a limitar, como decía al principio, es... A la evidencia experimental de que debe haber una componente en el universo de esta naturaleza, bueno, de la naturaleza que vamos a ver. Bueno, si uno mira al firmamento, y esta es una foto uh, realmente fantástica, hecha en un telescopio en Chile, que algunos aquí conocen muy bien, se llama el Cerro Tololo, uno ve, desde, especialmente desde un sitio alto, en una montaña, en un sitio limpio, es realmente la visión que hay del, del cielo, es una cosa extraordinaria. ¿no? Ah, bueno, desde el hemisferio sur, este es el, el cielo que se ve. ¿eh? Aquí se pueden ver la pequeña nube de Magallanes a simple vista, se ve a simple vista, la gran nube de Magallanes, la, que son galaxias satélites de la nuestra. ¿eh? La Cruz del Sur, famosa Cruz del Sur, que son cuatro estrellas, forma de cruz. Y bueno, la proyección de la Vía Láctea, que es nuestra propia galaxia. Bueno, pues si hubiese habido un ser vivo tomando esta foto hace un millón de años, sería prácticamente indistinguible de esta. ¿Eh? Ah, la primera idea que uno tiene cuando mira el firmamento, yo lo encuentro totalmente lógico, es que es estático. Es algo que está allí y es siempre igual. De hecho,. Hablamos de las estrellas fijas. ¿no? Hasta principios del siglo XX, hasta el propio Einstein creía que esto era así, que el universo era estático. No cambiaba. Sin embargo, en los años 20, y debido en gran parte a la teoría general de relatividad, a la teoría de la gravitación de Einstein, la gente se empezó a cuestionar si esto era así o no, si el universo era estático o no. Entonces, una. una una cosa obvia a hacer es que, bueno, esto es una foto a simple vista, ¿no? Si se hace una foto con un telescopio uno puede ver galaxias enteras y muchas galaxias. Es medir si esas galaxias se mueven o no y cómo se mueven. Entonces, esto es un programa que empezó en, 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 en los años 20, y se le suele llamar el programa de Hubble, aunque las primeras medidas no las hizo Hubble las hizo un, un astrónomo que se llamaba Vesto Schlieff. Cuando uno tiene una galaxia, uno puede medir a dos cosas. Bueno, pueden medir muchas más, evidentemente, pero dos cosas obvias a medir es la, la distancia a la que está la galaxia y a qué velocidad se mueve. La velocidad se, mueve, se mide indirectamente por un fenómeno que es este efecto Doppler que hemos mencionado. Si una fuente de luz se aleja de nosotros, la frecuencia que es la luz que sale de allí la vemos menor de lo que en realidad es. Y al revés, cuando una, cuando una fuente de luz se acerca hacia nosotros, la luz se ve más azul, la frecuencia aumenta. Esa cantidad es relativamente fácil de medir. La cantidad difícil de medir es la distancia a la que está una fuente, la distancia a la que están las galaxias. Y de hecho. Eh, cuando Hubble o cuando Besto, Slipher y Hubble hicieron sus medidas, se equivocaron en un factor grande. ¿no? Este, esto ilustra el efecto de este Doppler. ¿no? Cuando uno analiza la luz de una estrella o de cualquier objeto, eh, los átomos, la, la clase de átomos que esa sustancia tiene, se refleja en el espectro. Bueno, pues midiendo la luz que viene de estrellas y midiendo. Estos espectros podemos saber cómo, cómo están desplazados y, por consiguiente, cómo se mueven las galaxias. ¿A qué velocidad? ¿Se acercan a nosotros o se alejan? Bueno, pues este es el, este es el, esto es lo que hizo Vestos Liefer en 1912 y encontró que casi todos los espectros de galaxias que midió estaban desplazados hacia el rojo. Eso lo que quiere decir es que las galaxias estaban alejando de nosotros. No acercando. Esto es un poco chocante, ¿no? Porque, en principio. ¿eh? Eh, bueno, ahora, ahora, lo, ahora lo diré. ¿eh? De hecho, eh, esto sí que lo hizo Hubble. Hizo una, una, una gráfica en la que puso distancia en el eje X y velocidad de alejamiento en el eje Y. Y encuentra que cuanto más lejos está una galaxia, a más velocidad se aleja. Esto puede parecer sorprendente porque inmediatamente uno diría, caramba, somos especiales, todo se aleja de nosotros, ¿no? Es, a, a mí mismo me ha pasado, lo, lo confieso, pero, pero, la primera vez que me enfrenté con este problema me, me llevó un cierto tiempo entenderlo, porque si todo se aleja de nosotros, bueno, pues nosotros estamos en el centro, ¿no? ¿Cómo puede explicarse esto? Y esto, por cierto, el Pensar que nosotros estamos dentro, en el centro del universo es el, el mayor sacrilegio cosmológico que uno puede hacer. Porque si hay un principio importante en cosmología es que no hay tal centro. El universo es el mismo visto desde cualquier sitio. Entonces, ¿cómo se puede explicar este hecho de que las galaxias se alejen de nosotros? Cuanto más lejos están, a más velocidad. Bueno, pues esto se puede explicar con. La expansión del universo. Imaginemos que estos cuadraditos son galaxias y que nosotros estamos ahí, en una de ellas, en el centro, en el punto rojo. ¿Eh? Imaginemos ahora que todo el espacio se alarga. Todo se aleja de todo. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Las galaxias se alejaron unas de otras. Si lo medimos desde nuestro punto de vista, con esta regla, vemos que las galaxias azules. Pasaron de estar a dos centímetros y medio a estar a 5 centímetros. Pero las galaxias verdes pasaron de estar a 5 centímetros a estar a 10 centímetros. Eso quiere decir que en el mismo tiempo unas se movieron con respecto a nosotros 2.5 centímetros y las otras movieron 5 centímetros. Cuanto más lejos, más velocidad. Y esto ocurre, pongámonos donde nos pongamos. No solamente en nuestra galaxia en rojo, sino en cualquier otra. Esta es la expansión. Todo se aleja de todo. Una manera de ver esto es decir que las galaxias, en cierto modo, no se mueven. Están en la intersección de esas líneas y esas líneas no cambian. Lo que se mueve es el espacio. Todo el espacio se agranda. Pero las galaxias están fijas. A ese sistema de referencia se le llama el sistema co-moving. Y yo he aprendido el sistema de referencia de una persona que está aquí, primera fila, en un Winter Meeting. Entendí, ah, ahora entiendo lo que es el, el sistema Ah, Bueno, pues esta, esta ley de que la velocidad de alejamiento de una galaxia es proporcional a la distancia a la cual está, lo cual quiere decir que el universo se expande, se le llama la ley de Hubble. Desde este punto de vista, ese corrimiento al rojo del que hablaba antes no es un efecto Doppler. No se debe a que la galaxia se esté alejando de nosotros en el espacio. Se debe a que el espacio se hace más grande y entonces la galaxia está más lejos de nosotros. Una manera drástica de ver esto es pensar que si algo está muy, muy lejos, eventualmente se va a medir, se va a alejar de nosotros a más velocidad que la velocidad de la luz. Esto que parece una, una herejía en relatividad, pues no lo es. Efectivamente, a más de una cierta distancia, las galaxias se mueven con respecto a nosotros a más velocidad que la de la luz. No es que se muevan las galaxias, es que el espacio se hace mayor. Y eso no está en contradicción con la teoría de la relatividad. Bueno, si ahora. Esto es lo que está ocurriendo ahora. El espacio se está expandiendo. Si ahora vamos hacia atrás, ¿qué ocurre? Si vamos hacia atrás, ocurrirá que en el pasado todo estuvo más cerca. Todas las galaxias han estado más cerca. Y más cerca, y más cerca, y más cerca. Llega un momento en que todas las galaxias están encima, encima de unas de otras. Toda la materia está en, un, en una región pequeña. Por lo menos la región que ahora vemos nosotros estaba en una región muy pequeña. Esto lo no sabemos. Pero no sabemos si el universo era finito o no finito en ese igual a cero. Estrictamente no lo sabemos. Si quieres, lo discutimos después. Bueno, a esta singularidad se la llama Big Bang. Esta singularidad, cuando toda la materia está encima de otra con una densidad y una temperatura singular, llega un momento que las leyes de la física dejan de funcionar. A esto lo llamamos Big Bang y esto está de moda. Hay una serie magnífica, unos actores magníficos y magníficos escritores también, que se llama The Big Bang Theory. De hecho, esta hipótesis del Big Bang arregla un problema, que es que tanto para Newton como para Einstein, que por supuesto veían mucho más allá que la mayoría de los mortales, los dos se dieron cuenta de que un conjunto de estrellas o de galaxias o de cualquier masa, no puede mantenerse estático. Esto le pasó a Newton y le pasó a Einstein. La solución que dio Newton es que el universo era infinito. Entonces, si el universo es infinito, este problema no ocurre. Hay que pensarlo un poco, pero es así. La solución que dio Einstein es la introducción de esta famosa constante cosmológica. Einstein se dio cuenta de que el universo iba a... para mantenerse estático que es lo que él creía, no era posible con sus ecuaciones. Tenía que añadir algo a las ecuaciones para mantenerlo estático. Y este algo es lo que se llama la constante cosmológica. Viene a ser como una especie de antigravedad. Contrarresta la acción de la gravedad. Ah, Estas es son la, la, las ecuaciones de Einstein. Y Einstein dijo, después, más adelante, se encontró que el universo se estaba expandiendo. Hubble. Era esto, estoy hablando de 1915, mientras que Hubble estoy hablando de 1929. ¿eh? Cuando se encontró que el universo estaba expandiendo, esto solucionó el problema, tanto de Einstein como de, como de Newton. Si algo se está expandiendo, no va a colapsar. Evidentemente hay un problema: ¿qué lo hizo expandirse? Bueno, ahí no entramos. Pero una vez que se está expandiendo, no hace falta ninguna constante cosmológica para que no colapse. La propia, el, el propio ímpetu de, de empezar a, a expandirse, pues lo mantiene. La ecuación la puse no para entender la ecuación, sino para, para darse cuenta de algo que es, que es muy interesante por sí mismo. ¿no? Y es que en esta ecuación tan sencilla, y con ese término tan sencillo, el que haya ese término o no, afecta a la evolución de todo el universo es un poder enorme, ¿no? El poder de una ecuación que con solo un término tan sencillo implique que el universo o bien colapsa o bien es estable. Bueno, pues hasta 1998 todo el mundo daba por sentado que esta velocidad de expansión del universo sería cada vez menor. ¿Por qué? Porque si algo se está expandiendo, la gravedad siempre atrae y eventualmente iría decelerando la expansión. De hecho, uh, después lo mencionaré. Eh, sin embargo, en, en, en el año 1998, dos experimentos encontraron que el universo se expande, efectivamente, pero se expande hoy a más velocidad de lo que lo hacía en el pasado. En otras palabras, esta expansión, en lugar de ir disminuyendo, decelerándose, se está acelerando. Cada vez va más deprisa. Y esto fue una gran sorpresa. Fue una, una grandísima sorpresa y lo sigue siendo. Hasta tal punto ¿eh? de que, como decía antes, tenemos que hacer experimentos sobre todo para estar seguros de que esto es así. Porque realmente es muy sorprendente. ¿Qué puede causar esto? ¿Qué puede causar que algo se acelere? ¿no? ¿De dónde viene la energía necesaria? Bueno, lo que yo voy a explicar es cómo se llegó a esta conclusión de que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Y una manera es la manera que decía antes: miramos distancias y miramos velo velocidad a la cual se alejan las galaxias. Para medir este efecto de que el universo se está expandiendo, tenemos que ir muy lejos. No a galaxias que se ven uh, bien. ¿eh? con telescopios, sino a, 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 a longitudes cosmológicas, a distancias cosmológicas. Entonces, en la, este problema de medir, de medir la distancia, es un problema muy importante. Por ejemplo, si tenemos una galaxia ¿eh? y la vemos muy, muy tenue, no sabemos si es porque está muy lejos o si es porque efectivamente la galaxia es tenue. ¿eh? Bueno, pues afortunadamente hay un, hay un fenómeno que se llama supernova 1A, que es una candela estándar. Una candela estándar es algo para lo cual sabemos cuál es su luminosidad intrínseca. ¿Con qué brillo? Absoluto, brilla. Y estas candelas estándar son las supernovas 1A. Una supernova, la supernova más común, la de lo que se llama de tipo 2 o de tipo 1B, son supernovas en las cuales eh, una estrella, al final de su vida, explota. ¿Eh? Estas supernovas de tipo 1A son ligeramente distintas. Ocurren en sistemas que se llaman binarios, donde hay dos, dos objetos. Por ejemplo, una estrella que es una enana blanca y una compañera ¿eh? en un sistema binario que es una gigante roja. La gigante roja hace que la. Parte este la, estrella, la, la enana blanca es una estrella que no llegó a explotar como supernova. Sino, agotó su ciclo, pero no llegó a explotar. Por un motivo de, de astrofísico, eh, la, la, la enana blanca se queda sin la parte externa y, por lo tanto, no hay hidrógeno. El hidrógeno se queda en la parte externa. Entonces, eh, la definición de estas, de estas supernovas son supernovas en las que no se detecta hidrógeno. Bueno, pues. La enana blanca puede adquirir masa a partir de la compañera. Y llega un momento, cuando la masa es 1,4 veces la masa del Sol, que este sistema no puede mantenerse estable. Y de repente estalla con una reacción de fusión nuclear que afecta a toda la estrella. Entonces, esto produce un, un brillo enorme que se ve a distancias cosmológicas. Bueno, es lógico pensar que, como lo que estalla siempre tiene la misma masa, 1,4 veces la masa del Sol, que es el punto de inestabilidad, estas, estas eh, supernovas exploten siempre con la, misma, con la misma intensidad. No es del todo así, hay que hacer algunas correcciones, pero grosso modo sí que es así. Entonces, midiendo la intensidad con la cual se ven estas supernovas, podemos estimar la distancia a la cual está la galaxia en la cual ocurrieron. Y este es el método que, que se sigue. Bueno, a estas distancias, esta ley de, de Hubble, de que la velocidad es proporcional a la distancia, deja de cumplirse. Y deja de cumplirse porque la, el, el concepto de distancia en cosmología es un concepto bastante truculento. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando la luz sale de una, de una galaxia, y esta galaxia está muy lejos, antes de que llegue a la Tierra, el universo se ha ido expandiendo. Entonces, la, la distancia que recorre no es la distancia a la cual estaba dividida por la velocidad de la luz, sino que hay que tener en cuenta de que el universo se ha, se ha ido expandiendo. Entonces, la, la ley esta se complica, pero se puede, se puede calcular la distancia a partir de medir la luminosidad. Entonces, esto se ha hecho, y esto es lo que hicieron estos dos experimentos. Mencionaba antes, en el año 98. Midieron para, para galaxias lejanas cómo estaban de lejos a través de las supernovas y a qué velocidad se alejaban de nosotros o qué, qué corrimiento al rojo tenían. Y comparando estas medidas con eh, la teoría, es decir, con el, el, el que, la, el que la, una galaxia se vea más o menos intensa. Depende de, este, depende de cómo se ha expandido el universo entre entonces y ahora. Y esto, a su vez, depende de la cantidad de masa y energía que hay en el universo. Entonces, midiendo esta relación, uno puede estimar la cantidad de energía y de masa que hay en el universo. Y cuando esto se hace... Esto, esto eh, me he adelantado a, a, a decirlo, pero no es estrictamente así. O sea, lo, lo que se puede, lo, lo que se mide midiendo la, la, la luminosidad y el desplazamiento al rojo, es si esa expansión está ocurriendo ahora más rápido o menos rápido que en el pasado. ¿Cómo es complicado? Eh? Por lo que decía, por esto de las, las distancias hay que tener cuidado con definirlas. Y la conclusión inescapable eh, es que efectivamente la expansión es acelerada, cada vez es más deprisa. Estos son los datos originales del año 98, pero después se han hecho otras medidas, se han medido supernovas a más distancia todavía y se ha llegado a esa conclusión, se ha llegado a la conclusión incluso más detallada. En, la primer, en, en los primeros 5.000 millones de años del, del, del universo, la velocidad de expansión fue disminuyendo, como lo que esperamos con la gravedad, pero a partir de los 5.000 millones de años hasta ahora, que han, han pasado otros 5.000 la expansión ha ido más, se ha ido acelerando. Y esto es lo que se ha sacado de estos datos. De hecho, los datos dicen que el, el, el modelo que mejor ajusta a esa relación entre velocidad de expansión o velocidad de desplazamiento al rojo y luminosidad es que la cantidad de materia sea 0.3 de la densidad crítica y que haya otra componente que juega un papel en la expansión ¿eh? de otra naturaleza cuya densidad sea 0.7. Ah, si sumamos estos dos números y, nos, y, y además tenemos en cuenta que la cantidad de, mater, de la cantidad de materia y energía que hay ahora en forma de radiación es despreciable, nos encontramos con que la suma de estas dos necesidades es aproximadamente uno. La densidad crítica. Esto es importante porque esto sí que sabía, sí, se sabía, y es que si la densidad, la densidad ahora, el que sea 20% de la crítica o sea 80%, igualdad, es muy cercana a la crítica. Pero es que para que ahora mismo la densidad sea muy cercana a la crítica, al principio del universo tendría que haber sido extraordinariamente cercana. Entonces, el que sea uno es algo que es eh, mucho más satisfactorio desde un punto de vista conceptual que, que ninguna otra cosa. Después veremos que hay una medida independiente en la que efectivamente la densidad global es uno. Y esta, y esta evidencia más, más fuerte viene del estudio de lo que se llama la radiación cósmica de fondo o fondo de microondas. Este fondo de microondas, que lo he mencionado, y con esto ya termino, el, el, que lo he mencionado al principio, este fondo de microondas se originó eh, 380.000 años después del Big Bang. ¿Eh? Después que se formaron los núcleos, el universo siguió. Siguió expandiéndose y eventualmente los protones y neutrones y electrones se formaron átomos. Entonces, los electrones que hasta ese momento estaban disociados de los átomos, de repente quedaron atrapados en átomos. Una vez que esto ocurre, la luz, los fotones, pueden viajar sin impedimento. Es como. Es como estar en un sitio donde hay niebla y no vemos, porque la luz se refleja en las gotas de agua. Bueno, pues si las gotas de agua se alejan más de una cierta distancia, si la humedad baja por una cierta cantidad, de repente vemos lejos. Bueno, esto es parecido. ¿eh? De repente estos fotones del... que había en el universo junto con los electrones y, y, y núcleos, de repente dejan de interaccionar con los electrones y el universo se vuelve transparente. Esos fotones desde entonces no han vuelto a interaccionar, han seguido viajando por el universo. Y eso es lo que podemos observar ahora cuando medimos, se observó en el año 65. En el año 65 se observó que había una radiación que venía de todos los lugares, que es precisamente esa radiación cósmica de fondo. Bueno, pues imaginemos... Esto es lo que acabo de describir. ¿eh? Imaginemos que hoy estamos aquí, en un punto determinado. Justo hoy, esos fotones que salieron de una esfera alrededor de nosotros, 380.000 años después del Big Bang, o sea, hace 13.800 millones de años aproximadamente, son los que nos llegan hoy. Mañana nos llegarán los que salieron mañana. Pero hoy nos llegan desde esa distancia. Entonces, lo que se ve, esto, es, esto se observa, y lo que se observa, está muy bien medido, ¿eh? es que efectivamente hay esta radiación de fondo que nos llega de todos los sitios y esa radiación es extremadamente uniforme, como debe de ser. ¿eh? Sin embargo, hay pequeñas fluctuaciones en la temperatura. Es muy uniforme en temperatura, lo cual implica que eh, era muy uniforme en densidad cuando empezó a propagarse. Bueno, pues se ve que en una parte en 10.000 hay pequeñas diferencias en la temperatura de esa radiación. En un, en, en, hay fluctuaciones. Estas fluctuaciones no se originaron... Hace eh, 380.000 años después del Big Bang. Se originaron justo al principio del Big Bang, en lo que se llama la época inflacionaria. ¿Eh? O esto, esto es lo que se cree, lo que se creía también. Bueno, pues la medida de estas fluctuaciones nos da muchísima información con lo, sobre lo que ha ocurrido entonces y también sobre la historia posterior, sobre la evolución. El tema es, es muy complicado técnicamente. Esta, esta transparencia también la, la, la enseñó Frederick. Pero fijémonos, fijémonos en esta gráfica, fijémonos simplemente en el eje, en el eje X. ¿no? En el eje X hay grados. Y vemos que, y aquí, en, la, en el eje Y, lo que hay es hay diferencias de temperatura entre distintos sitios. Entonces, este pico que hay aquí, lo que nos dice es que si cogemos distancias. si cogemos direcciones separadas un grado y hacemos la diferencia de temperaturas y hacemos un promedio sobre todas, sobre todas las posibles direcciones, nos encontramos que hay una preferencia por eso. la diferencia de temperaturas de, de, de regiones que estén separadas un grado una dirección y otra dirección son mayores que las que están a otra separación. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, para ver el origen de esto uno tiene que ir volver atrás a esta esfera. ¿Eh? Imaginamos que medimos la luz que nos llega de allí y medimos la luz que nos llega de un grado de, de distancia. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Esa distancia, el que haya un pico aquí al, al, a un grado, no es una casualidad, claro. Lo que ocurre eh, es que esas diferencias de temperatura eran diferencias de presión en el gas de electrones y fotones que había al cabo de 380.000 años. Esas diferencias de presión, cuando hay diferencias de presión en un gas, no son estables, se propagan. Y se propagan con la velocidad del sonido. De hecho, el sonido son ondas de presión. Entonces, lo que ocurría aquí es que... Al, al cabo de 380.000 años, eh, perdón, al cabo, en, en T0, cuando se formaron esas fluctuaciones, la densidad en ciertas regiones era mayor que en otras. Bueno, pues esa, esa, esa mayor densidad se empezó a propagar en forma de onda de presión. Al cabo de 380.000 años, viajó una cierta distancia. Bueno, esa distancia es la que corresponde hoy a un grado. O sea que ese grado que vemos aquí de esa manera corresponde a la distancia en esa superficie que hay o sea a la distancia que dejó el sonido desde t igual a cero hasta t igual a 380 mil años bueno pues esto además sabemos a qué distancia se produjo este fenómeno porque se produjo hace 380 mil años y dependiendo de la materia y energía que hay en el universo sabemos qué distancia es esta bueno pues o sea tenemos como un triángulo entonces podemos comprobar si la suma de los ángulos del triángulo es 180 grados o no en un universo plano en un universo donde la densidad crítica sea igual a 1 que es otra manera de expresarlo el universo debe ser plano la suma de los tres ángulos del triángulo tiene que ser 180 grados. Cuando se hace esto, efectivamente es 180 grados, con precisión. Entonces, con este método, con esta figura, esta figura codifica muchísima información, es una, es una verdadera mina de oro de, de, de la cosmología. ¿no? Bueno, pues con esta figura uno llega a la conclusión de que el universo es plano, de que la densidad del universo es, en términos de densidad crítica, es exactamente uno. Esto es lo que nos da la posición del primer pico, que esté a un grado. Pero hay mucho más. ¿eh? El que el segundo pico sea más pequeño que el primero está relacionado con la cantidad de materia que hay. Materia ordinaria, materia bariónica, como la de los. materia que interacciona a través de la presión. ¿Eh? El hecho de que la materia bariónica normal la afecte la presión hace que esas ondas se propaguen de una determinada manera y, en cierto modo, ese efecto de la presión contrarresta el efecto de la, de la propagación de la, de la onda. Y por eso este pico es más pequeño que el, que el otro. Bueno, pues de la diferencia uno puede estimar cuánta materia normal hay. ¿Cuál es el resultado? 5%. El mismo número que obteníamos por los otros métodos totalmente distintos. Esto es, es fantástico. Y hay más todavía. El tercer pico ¿eh? está relacionado con la cantidad de materia oscura que hay. Y es que esa materia oscura no la afecta a la presión lo mismo que la materia ordinaria. Sin embargo, esa también gravita. Bueno, pues de la altura relativa del segundo y el tercer pico, uno puede estimar. Cuál es el cociente entre materia ordinaria y materia oscura, y se encuentra con que la materia oscura debe de ser algo así como el 25%. Estos números están en, en un acuerdo espectacular con los números encontrados por los otros métodos. A partir de estos números, uno puede preguntarse: bueno, tenemos que la densidad total del universo en unidades de la crítica es uno, tenemos que la materia normal es el 5%. La materia oscura es el 25%. ¿El resto qué es? El resto es la diferencia. Y la diferencia es el 70%. Ese 70% coincide con la estimación de las supernovas. Es la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Bueno, el hecho de que todas estas maneras distintas de medir energía oscura, materia oscura, coincidan. Es por lo, por lo cual se llama a esto el modelo concordante. La, la concordia entre las distintas medidas es, es eh, extraordinaria. Esta, esta luz de fondo, por cierto, es la que ha estado en la prensa hace, hace muy poco, porque una de las, se cree que estas, estas fluctuaciones se originaron en esta época, el, el, el primer segundo o la primera fracción del segundo de Luyván, esta época se llama inflacionaria. Entonces... Durante el periodo inflacionario se creó, se creó materia y esto da origen a estas ondas gravitatorias y las ondas gravitatorias afectan a esta luz de fondo en el sentido de que crean una polarización que se llama el tipo B. Lo que se ha medido efectivamente es que esta luz está polarizada de tipo B. Contrario a lo que dice la prensa, sin excepción, no se han descubierto las ondas gravitatorias. Se ha descubierto un efecto de las ondas gravitatorias. Es muy difícil explicar esa polarización si no es a través de ondas gravitatorias, pero esta es otra historia. Las ondas gravitatorias no se han detectado. ¿eh? Pero esto ha estado en la prensa muy, muy constantemente. Yo he, he, he descrito el método de la radiación de fondo y, y las supernovas para eh, explicar lo que es la energía y materia oscura, pero no es el único método. Hay muchas otras cosas que se pueden medir. Que dependen de la materia oscura y de la energía oscura. Por ejemplo, uno puede medir la estructura a gran escala del universo. Esas mismas fluctuaciones de temperatura han hecho que son, son también fluctuaciones en la densidad. Bueno, pues alrededor de esos puntos más densos se empezó a colapsar la materia, y esto da origen a la estructura que vemos hoy, en galaxias como las de galaxias, etcétera. Bueno, pues estu estudiando esa estructura hoy podemos ir hacia atrás e inferir lo mismo que estamos haciendo a través de la redacción cósmica de fondo. Un experimento que se está haciendo en, en, en la actualidad y en el que estamos involucrados algunos de nosotros es un experimento que se hace en el Cerro Tololo, donde enseñé la foto de antes. Se llama la Dark Energy Survey. Y para explicar lo que es, esta es una foto, una foto real, y en esta foto hay más de 100.000 galaxias. En una sola foto. Entonces, lo que queremos con este proyecto es, en un periodo de cinco años, medir la distancia y la desplazamiento al rojo de 300 millones de galaxias. La tecnología está ahí, se puede hacer. Y midiendo esto, mediremos otras cantidades que dependen de la materia oscura y de la energía oscura. Esto es, un, esto es una foto real y, como digo, tiene. No sé cuántas galaxias tiene, porque no sé si alguien las habrá contado, pero cada uno de esos puntitos es una galaxia. 150. 100, 100, más de 100.000. ¿Qué conclusión? Ah, como digo, no, no, no tengo tiempo a entrar en, en, en especulaciones sobre lo que puede ser la materia oscura, lo podemos hablar ahora, ¿no? O la energía oscura, pero el hecho es que llegamos a esta conclusión. Casi de manera inescapable, que, como decía al principio, es, es, extrema, es, es sorprendente, ¿eh? porque después de todos los avances que hemos hecho, ¿eh? el modelo estándar, que es un, un avance extraordinario, al final nos encontramos con que apenas eh, conocemos el 5% de lo que está hecho el universo, ¿no? lo cual es un giro copernicano mayor que el, el propio Copérnico, yo creo. Muchas gracias.